En un ratito volvemos con vos, nos vamos al centro de cómputos. ¿Por qué? Porque habla Vito Velo, 18 y 10, casi y 10, para escuchar cuáles son las primeras sensaciones de la elección que ya finalizó. En primer lugar, queremos informarles que el comicio se ha desarrollado con normalidad, en tranquilidad y en paz, que es lo más importante. La Cámara Electoral ha anunciado que hasta el momento hay un 76% de concurrencia pero todavía hay lugares del país donde hay ciudadanos y ciudadanas que se encuentran votando, con lo cual ese número seguramente va, se va a elevar. En primer lugar, eh, como siempre, lo que queremos es agradecer a las personas que han hecho posible la realización del comicio y que una vez más quiero destacar que hace varios meses que vienen trabajando para que el comicio se desarrolle en forma normal y exitosa. En primer lugar, Quiero destacar al doctor Marcos Eschiavi, que está a cargo de la Dirección Nacional Electoral y que es la persona que realmente coordina a todas las otras personas, instituciones y organismos que participan en el comicio. Realmente su tarea es central y fundamental. Asimismo, a Vanessa Piazigoski, a cargo del Correo Argentino, que también desarrolla una tarea esencial a lo ancho y a lo largo del país. Y en el nombre de ellos dos, a todos los trabajadores y trabajadoras del Correo y de la Dirección Nacional Electoral, que ya les digo, hace varios meses que vienen trabajando en esta tarea. Asimismo, quisiera agradecer especialmente al general Jorge Berredo, a cargo del Comando Electoral, que quiero aclarar a la población que está compuesto por las tres Fuerzas Armadas, por las cuatro Fuerzas de Seguridad Federales y por las policías provinciales. Tiene a cargo eh, casi 86.000 efectivos de todas estas fuerzas de seguridad y armadas, que desde un rincón del país, en todo el país, se despliegan en un operativo increíble, que se encargan de la custodia y del traslado de las urnas y de la custodia de los lugares de votación, y que eh, tienen que a veces ir a lugares extremos en el norte o en el sur del país con distintos climas transportándose en mulas para poder llevar las urnas, o sea que nuestras agradecimiento y felicitaciones. Asimismo a la Cámara Nacional Electoral y a los distintos jueces federales con competencia electoral de todo el país que son los eh, el último Sentido de la institucionalidad del comicio, los grandes responsables del comicio y que desarrollan una tarea realmente trabajosa y que también la desarrollan no solo en el día de la fecha, sino durante todo el año. En este marco también, y desde ya, a los ciudadanos y ciudadanas que fueron designados presidentas y presidentes de mesa y que, cumpliendo con su deber cívico, asistieron y se hacen cargo. Y les quiero aclarar también que estas personas son personas sin filiación partidaria y que son elegidas por sorteo por la justicia electoral, o sea, personas absoluta y totalmente independientes. También a los fiscales de las distintas fuerzas políticas, que son los que controlan y ayudan para que el acto sea eficiente y sea absolutamente transparente. Y que cada uno de esos fiscales se lleva un acta firmada por el fiscal de la otra fuerza política y por el presidente de mesa para la transparencia del comicio. Esto es muy importante que la población también lo sepa, para que sepan la cantidad de controles cruzados que hay para brindar transparencia al comicio. Y por supuesto al pueblo argentino, que una vez más ha concurrido en un porcentaje muy importante a emitir su voto en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo sabiendo lo que al pueblo argentino le ha costado acceder al sistema democrático y también sabiendo que el sistema democrático tiene algunas deudas.